Esperar. Esa es una palabra de siete letras llena de mucho significado y que nos toca practicar a diario. ¿Cómo eres con eso de la espera? ¿Disfrutas el esperar? No sé si a ti te gusta, pero a mí no es que me guste mucho eso de esperar. A mí no me gusta esperar en el banco, en la fila, no me gusta esperar en la oficina del correo. Es más, no me gusta esperar en el semáforo cuando ya está en verde y el carro al frente mío está en el teléfono y no quiere avanzar. No me gusta llegar a una gasolinera y esperar porque todo está completamente lleno y tengo que esperar a que una persona salga para yo poderle echar gasolina a mi carro. A mí no me gusta mucho el esperar, pero el esperar es parte de la vida. Sin embargo, en nuestros días, el mundo entero ha sido puesto en un periodo de espera. La pandemia ha cambiado drásticamente al mundo. Estamos esperando el día que no escuchemos que los números y estadísticas de casos del COVID-19 están escalando. Estamos esperando el día que los trabajos que se han perdido sean restablecidos. Estamos esperando el día que nuestros hijos regresen a la escuela sin el temor de ser contagiados por este virus u otro virus. Estamos esperando el día que podamos reunirnos de nuevo con nuestra familia o con nuestra familia extendida sin el temor de ser contagiados. Estamos esperando el día que podamos regresar aquí a la iglesia todos juntos y adorar al Señor corporalmente como un cuerpo que somos. Estamos esperando y esperando. En nuestro caso, como familia, hemos esperado desde el año pasado para que el Señor nos confirmase el movernos a una ciudad diferente, a un ministerio diferente, a un ambiente diferente. Nos tomó un largo periodo de tiempo. Fue un periodo muy, pero muy largo. Y finalmente, cuando vinimos, solamente tuvimos un domingo con personas ahí en el santuario, en el gimnasio. Y después, debido a esta pandemia, hemos hecho todo virtual, todo electrónico, por estos medios que estamos agradecidos. Hemos esperado también para encontrar la casa en medio del coronavirus y hemos esperado para conectarnos con amigos, con miembros de la iglesia, con algunos que están en el área, pero no lo hemos podido hacer libremente debido a este virus. ¿Qué te ha pasado a ti en este tiempo? Yo creo que tú tienes tu versión de la espera durante el coronavirus o quizá durante diferentes circunstancias o etapas en tu vida. ¿Cómo eres con eso de la espera? Bueno, quiero que en esta mañana nos demos un quiz, hagamos un quiz en esta tarde para que el Señor nos ayude a ver si somos buenos o no con eso de la espera. Les voy a plantear algunos posibles escenarios y cómo podríamos responder a algunas de esas situaciones. Aquí va el primero. Estamos en una caseta de cobro. El conductor al frente de nosotros está teniendo una conversación extendida con el operador de la caseta. Piensa en algunas de las respuestas que vamos a mencionar. La primera opción es, está dichoso y feliz. Usted está dichoso y feliz. Usted observa que ellos están haciendo esto de la caseta en comunidad y entonces está pensando hasta cómo van a ser un grupo pequeño o una iglesia en casa. B. Usted piensa en todas las cosas que le podría llegar a decir al operador de la caseta, como, ¿por qué me estás quitando el tiempo? Tercero, C. Usted intenta de alguna manera manejar su carro y sobrepasar el carro del frente para que ellos sigan su conversación. Yo creo que el C somos muchos de nosotros, a mí me ha pasado. Segundo escenario. Usted ha estado sentado en la sala de espera de un doctor. No sé si le ha pasado, creo que a todos nos ha pasado eso. ¿Cómo respondería? A. Usted está agradecido o agradecida porque tiene el tiempo para ponerse al corriente con todas las revistas de farándula que están ahí al frente suyo. B. Usted le dice a los pacientes que están allí que tiene una enfermedad altamente contagiosa o quizás algún tipo de virus contagioso para que ellos se vayan de allí y usted pueda entrar. Y C. Quizás simula que se está hiperventilando para recibir atención inmediata. C. Somos algunos de nosotros. Yo he pensado hacerlo, pero no lo he hecho todavía.
Bueno, quizás nos podamos reír de esto, pero hay algunas cosas casuales del día a día, de la espera que tenemos que hacer, pero hay otro tipo de espera que es más serio. Por ejemplo, está la espera de una pareja que quiere tener hijos y semana tras semana, mes tras mes, año tras año, parece que su oración no es contestada. También está la espera de una persona que está soltera y que quiere tener una persona al lado en su vida, quiere casarse, pero no sabe si Dios tiene el matrimonio para él o para ella. También está la espera de una persona que quiere tener un trabajo significativo o una profesión o ser exitoso, pero no está pasando en su vida. También está la espera de un esposo o una esposa que está sufriendo en una relación tormentosa, pero el matrimonio, en vez de mejorar, está empeorando. También está la espera de alguien, de una persona que tiene alguna enfermedad crónica y que está esperando por un milagro, pero en vez de mejorar, está muriendo día tras día. Lewis Smith lo dice de esta manera acerca de la espera. Dice: esperar es nuestro destino. Siendo criaturas que no pueden traer por sí mismas lo que esperan, esperamos en la oscuridad por una llama que no podemos prender. Esperamos con temor en un final feliz que no podemos escribir. Esperamos por un no ahora que se siente como un no por siempre, y es así como esperamos y esperamos. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia localizada en Roma, en Romanos capítulo 8, versículos 23 al 25. Recordemos que él está hablando a un grupo de gentiles quienes están sufriendo algo de persecución y quieren tener esperanza hacia un futuro. En ese contexto y en nuestro contexto, el Espíritu Santo nos dice esto. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Versículo 23, dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Qué tal es usted en la espera? Bueno, les quiero dar un principio, una premisa para todo el mensaje de hoy. El principio clave de la enseñanza de hoy es el siguiente: el esperar en el Señor es un acto de obediencia. El apóstol Pablo nos da un mandato aquí de esperar en el Señor. Esperar en el Señor, en esencia, es uno de los trabajos más difíciles de la esperanza y de la fe, pero la fe es la que nos salva. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, vemos que Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios que todo lo sabe, es un Dios omnipotente, y Él nos asegura una y otra vez en la Escritura de esperar en Él. Ese es uno de los misterios más grandes en la Sagrada Escritura. Nosotros no sabemos por qué tenemos que esperar, pero Él sí sabe por qué tenemos que esperar. El salmista lo dijo muy bien en el Salmo 37:7, cuando dijo: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. El salmista dice en el versículo 9: pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Déjenme darles algunos ejemplos bíblicos en la Sagrada Escritura. Comencemos con Abraham, ¿recuerda? El Señor, Dios Todopoderoso, viene a Abraham cuando tiene alrededor de 75 años y le dice: Abraham, tengo unas noticias para ti. Vas a ser papá a los 75, vas a ser papá y vas a ser patriarca de una gran nación, pero no va a pasar hoy, no va a pasar mañana, no va a pasar pasado mañana, ni el siguiente mes, ni el siguiente año. ¿Sabes cuánto tardó esa promesa para cumplirse en la vida de Abraham? 24 años, imagínate, 24 años. 24 años, tienes 75 años y tienes que esperar 24 años más para que tu bebé nazca. También vemos
el ejemplo de la nación de Israel. El Señor le dijo al pueblo de Israel que sería una gran nación, que también saldrían del cautiverio allí en Egipto y serían una nación independiente y grata, y que todos los pueblos estarían anonadados del Dios de la nación de Israel. ¿Sabes cuánto tuvieron que esperar? Tuvieron que esperar 400 años. Años, 400 años. El Señor le dijo a Moisés que él podría liderar a su pueblo para sacarlos de la esclavitud en Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y cuando eso pasó, estuvieron 40 años en el desierto, en un tiempo que quizá pudiese haber sido caminado en pocos meses. Tuvieron que esperar. Pero también vemos la promesa del Mesías. Un día el Mesías iba a venir. Entonces el pueblo de Dios esperó y esperó y esperó. Generación tras generación, siglo tras siglo. Cuando el pueblo de Dios estaba esperando, cuando todo estaba en silencio, todos estaban esperando. Y extrañamente, cuando el Señor Jesucristo vino, nada más hubo algunos pocos que lo reconocieron, porque cuando vino no era lo que ellos estaban esperando. Estaban esperando otro tipo de Mesías. Sin embargo, vemos a Simeón y vemos a Ana, que fueron dos que esperaron y reconocieron que Jesús vino, y ellos dijeron que valió la pena esperar al Mesías. Podemos ver los cánticos de alabanza en Lucas capítulo 2 y capítulo 3. El Señor Jesús vino, caminó, respiró, hizo milagros, obró en medio nuestro. Sin embargo, Él le enseñó a sus discípulos este mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Traducción: esperen un poco más. Los discípulos estaban siempre constantemente hablándole, insistiéndole y diciéndole: ¿cuándo, Señor? Es que vas a establecer tu reinado con gran trono y fortaleza. ¿Cuándo, Señor, vas a tener ese poderío del que hablan las Sagradas Escrituras? Sin embargo, en vez de tener eso, el Señor Jesús fue crucificado, lo que significaba que tenían que esperar un poco más. Pero el Señor no se quedó en la cruz. El Señor resucitó. Él resucitó, y antes de ascender a los cielos, los discípulos le preguntaron una vez más: bueno, Señor, ahora, ¿cuándo vas a establecer el reino, tu nuevo reinado? Y el Señor, en vez de responderles, les dio un mandato. Les dijo: vayan a Jerusalén, quédense en Jerusalén, siéntense en Jerusalén y esperen. Esperen un poco más. Y ellos lo hicieron. Fueron a Jerusalén y el Espíritu de Dios descendió sobre ellos, y el resto es historia. Pero esto no significa que la espera ha terminado para la raza humana. El apóstol Pablo lo describe muy bien en Romanos cuando nos dice: nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y gemimos con ese Espíritu a esperar por el Señor. Vemos esa palabra esperar, esperando constantemente. 43 veces en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios es recordado y es enseñado, y es más, el Señor les da un mandato para que esperen en Él. La idea de esperar en el Señor está encapsulada desde las primeras páginas del Génesis hasta las últimas páginas de Apocalipsis. El apóstol Juan, en la revelación que tiene hacia el futuro, dice estas palabras: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Qué significa esto? Más espera. Pero el Señor Jesús responde en esa visión. El Señor Jesús responde, y entonces Él ve en esa visión y más adelante dice: amén, sí, ven, Señor. Amén, sí, ven, Señor. Espero en el día que tú vengas por nosotros. En otras palabras, hemos esperado, tendremos que esperar. La espera es parte esencial de la vida.
A través de los siglos, el pueblo de Dios, la iglesia, ha estado esperando y esperando. Entonces, la pregunta obvia, por lo menos para aquellos que no nos gusta mucho aquello de la espera, es ¿por qué? ¿Por qué esperar? Ese es el misterio. ¿Por qué Dios nos hace esperar? Si Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente y todo lleno de amor y de bondad, ¿por qué no nos trae una solución a todo lo que está pasando? ¿Por qué no nos hace esperar menos, verdad? Diría algunas personas. Bueno, no pretendo responder completamente a esa pregunta, pero yo creo que el apóstol Pablo nos está dando una clave para resolver ese misterio. Y es la siguiente: lo que Dios hace en nosotros mientras esperamos es tan importante como por lo cual estamos esperando. Lo repito otra vez: lo que Dios hace en nosotros mientras esperamos es tan importante como por lo cual estamos esperando. Lo que Dios está haciendo dentro de nosotros, lo que Dios está haciendo dentro de ti, es tan importante como por lo cual aquello que estás envisionando y esperando. El apóstol nos dice que cuando estamos esperando que Dios haga todo y que responda todo, nosotros sufrimos. Y en el sufrimiento, el Señor Dios produce perseverancia. Y la perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza, y confiamos en el Señor. El Señor produce todas esas cualidades en nosotros mientras esperamos. Eso significa que bíblicamente esperar no es algo que nosotros queremos o que deseamos. Al contrario, esperar es parte del proceso de llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Lo repito otra vez, esperar es parte del proceso de llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Vamos a ver este pasaje cuidadosamente en lo que significa esperar en el Señor. Pero antes voy a decir algunas cosas, algunas frases de lo que no es esperar bíblicamente. Esperar no es solo sentarnos pasivamente, expectantes de que alguien o algo nos permita escapar de nuestro problema. Eso no es esperar bíblicamente. Algunas personas solamente dicen, yo estoy esperando en el Señor, como una excusa para no enfrentar su realidad, para no tomar acción y para no tomar responsabilidad. Eso no es esperar bíblicamente. Esperar es confiar, expectantes, activos, proactivos, y muchas veces es una manera dolorosa de apegarnos a Dios. A veces tenemos que sufrir. A veces en la espera sufrimos y nos apegamos, nos abrazamos más al Señor. El esperar en el Señor requiere que tengamos un corazón confiado. Hay tres requisitos para tener un corazón confiado y que espera en el Señor. El primero es una confianza paciente. Una confianza paciente. Esperaré y confiaré en el Señor, que Él tiene las razones para que yo espere. Yo no sé cuáles son dichas razones, pero podré confiar de que Él sabe lo que está haciendo. Seré capaz de recordar que Dios mira las cosas en una perspectiva diferente a las cosas que yo veo. Él las ve desde la perspectiva de la eternidad. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice lo siguiente: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, lo subrayé aquí, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mil años son como un día para el Señor. Su perspectiva es diferente a la nuestra. Eso es lo que el tiempo hace con nosotros. Por ejemplo, ¿es tu perspectiva la misma a los 65 años de edad, cuando tenías 15 años de edad? Por supuesto
que no. Eso es lo que 50 años hacen en nuestra vida. El tiempo cambia nuestra perspectiva. Hace 5 meses nuestra perspectiva era diferente. Eso es lo que el coronavirus ha hecho con nosotros. La perspectiva cambia. ¿Te imaginas lo que una eternidad hará para cambiar nuestra perspectiva? Dios tiene una perspectiva diferente. Hay una ilustración aquí, un economista decidió tener una conversación, una plática con Dios acerca de este tema y le dijo: Señor, ¿es verdad que 1,000 años son como un día para ti? Y el Señor dijo: claro, mi hijo, 1,000 años son como un día para mí. El Señor entonces le dijo al economista: Señor, entonces $1,000,000 será como un centavo para ti. Y el Señor le dijo: claro que sí, hijo mío, yo tengo todos los recursos del mundo. Entonces el economista le dijo: ¿puedo tener algunos de esos centavos? Y el Señor le respondió: sí, solo espera aquí por un minuto, por un minuto. Nos reímos, ¿verdad?, de ese chiste. Pero es así. Muchas veces queremos los recursos de Dios, pero no queremos su tiempo. Queremos el centavo, pero no queremos el minuto. Queremos ver la mano de Dios en acción en nuestras vidas, pero no queremos su calendario. Queremos que Dios obre en nuestras vidas, que nos hable, que nos dirija, pero nosotros lo ignoramos y no esperamos en Él porque somos tercos, somos testarudos y no queremos escuchar su voz. Quizá eres una persona soltera y estás esperando aún. Muchas veces nuestra sociedad asume que el matrimonio es normal y aquel que está soltero o la soltería no es normal. Y tú sientes el peso de ese estigma. Y quizá estás esperando el día que legítimamente puedas tener ese sentimiento de intimidad con otra persona y compartir el resto de tu vida. Muchas veces piensas que es muy tarde ya y que no puedes esperar más. Y tienes una relación que, aunque sabes que no honra al Señor, te puede quitar el dolor, la pena de estar solo o sola. ¿Sabes? Yo te imploro el día de hoy, espera en el Señor. Quizás tú estás pensando y dices: yo estoy cansado, cansada de esperar. Ya he esperado lo suficiente y me voy a preocupar de las consecuencias después. En este día te digo, el Señor te dice: espera. ¿Estás dispuesto o dispuesta a esperar en el Señor? Aunque te duela, aunque sea difícil, aunque nadie te entienda, aunque nadie mire tus lágrimas, el Señor sí conoce tu corazón. Probablemente para ti sea un sueño o algo que quieras alcanzar en la vida, un trabajo o algo ministerialmente hablando que no has podido alcanzar, una marca trascendental que quieres dejar en este mundo. Y quizá aparentemente por alguna razón que no sabes, no se te está dando. No sabes el por qué. Lo único que sabes es que te duele y que te duele mucho. Entonces trabajas para forzarlo, para manipularlo, para usar a otras personas para que esto pueda llegar a pasar. O en otro lugar o en otra ocasión, muchas veces quieres tirar la toalla. Yo te digo el día de hoy, no tires la toalla. El Señor está contigo. No te des por vencido o por vencida. Dios está contigo. No te desesperes. Espera en el Señor. Él te da las fuerzas. ¿Estás dispuesto a no renunciar? ¿Estás dispuesta a no renunciar a Dios y seguirle con todo tu corazón? La segunda cosa que se requiere para un corazón humilde es una confianza humilde. Una confianza humilde. Yo sé que suena como una paradoja, pero escuchemos lo que dice el profeta Isaías. Dice: la obra de la justicia será la paz, y los frutos de la justicia serán la tranquilidad y seguridad para siempre. El efecto de la justicia es la confianza. Y dice que también la justicia traerá tranquilidad y seguridad, paz.
El profeta nos dice que no podemos tener paz sin confianza. No podrás tener la paz sin la confianza. Si tu confianza no está en el Señor, tu corazón no tendrá ninguna paz. La confianza es la convicción de que Dios puede, de que Dios puede hacer todas las cosas. Y con esa confianza y convicción tenemos también la esperanza de un buen futuro. También la tranquilidad es el entendimiento de nuestras propias limitaciones. Entendemos que somos limitados. Comprendemos que tenemos nuestras propias limitaciones. Esperar por su propia naturaleza es un acto, una acción que solo puede ser llevado a cabo por aquellos que son humildes de corazón. El esperar reconoce que no tenemos el control, y para muchos ese es el problema. Esperar es reconocer que no tenemos el control, que Dios está en control. Reconocer que tenemos limitantes, que no lo sabemos todo y que no tenemos toda la experiencia, que podemos aprender cada día, y por eso muchas personas batallamos con esperar. Entre más alto sea el estatus, menos es la espera en nuestros días. No sé si te pasa, vas a los aeropuertos y el que tiene primera clase va de primero. Y cuando tú vas atrás allá en el coach economy, entonces dices, bueno, a mí me toca en el asiento número 35 y tienes que esperar. Sin embargo, no es así en la vida cristiana. En la vida cristiana, cuando esperamos, Dios produce en nosotros carácter, perseverancia y esperanza. Lo que Dios está haciendo en nosotros mientras esperamos es algo maravilloso. Él está obrando en nuestros corazones su perfecta y soberana voluntad. Me recuerda que yo soy la criatura y que Él es el Creador. Me recuerda que yo soy su Hijo y que Él es mi Padre. Me recuerda que yo tengo limitantes y que Él es un Dios que no tiene límites. Gloria a Dios por eso. Y tercero, también requiere de una esperanza expectante. Una esperanza que nunca se va a apagar. Inextinguible. El apóstol Pablo lo pone de esta manera. En el versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. En otras palabras, si ya lo veo, ¿para qué tengo que esperar? Pero cuando esperamos por aquello que no vemos, entonces ese es el proceso de la espera, de la santificación que Dios está obrando en nuestras vidas. No tenemos nada más sino completamente depender en Él. ¿Estás dependiendo en el Señor? Hay muchas promesas en la Sagrada Escritura acerca de esperar en el Señor con una fe expectante, con una fe confiante, con una fe inextinguible. Cuando esperamos en el Señor, esperamos porque vale la pena esperar. Voy a leer algunas de estas promesas, pero mientras las leo, yo quiero que las medites en tu mente y en tu corazón y dejes que el Señor obre en tu vida en esta oportunidad. Dice así la palabra del Señor: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Este es uno de mis favoritos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y conocerás que yo soy Jehová y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que espera en Él. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca.
Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Filipenses dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¡Qué promesas tan hermosas! Pedro, a la edad de 28 años, se dio cuenta que tenía un tipo muy agresivo de cáncer. Fue a su casa y miró a sus preciosos hijos y amada esposa, y miró hacia el cielo y gritó con todo su corazón y profirió estas palabras: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí, Dios? Buena pregunta. Probablemente tú has experimentado en similitud algo en tu vida y entiendes por qué se sentía así. Entonces su esposa planeó una excursión porque a él le gustaban las excursiones y fueron a una montaña con unos amigos. Cuando llegaron allí, era un bosque, era como una catedral allí adentro de las montañas. Era muy hermosa. Arriba en las montañas había una catedral de cosas verdes alrededor, vegetación, y abajo en el valle había un lago hermoso, y debajo del lago, al lado de él, había una tienda de campaña, una cabaña. Era tan famosa que se tenían que hacer reservaciones con un año de anticipación. Entonces su esposa bajó a la tienda de cabaña, allí a la cabaña, y entonces comenzó a sacar las reservaciones. Sus amigos se dieron cuenta que Pedro estaba cayendo en esa depresión y le hicieron esa típica pregunta, un poco satírica. Le dijeron: ¿qué te pasa, Pedro? ¿Qué te pasa? Y Pedro respondió: todo está mal en esta situación. No me gusta nada en este lugar. Todo está. Los árboles, la montaña, el lago, todo ha estado aquí por 1000 años y estará aquí por 1000 años más. Mi esposa está abajo haciendo reservaciones para que en un año vengamos y quizá yo estaré muerto. Entonces, ¿entiendes cómo se sentía él? De hecho, Pedro nunca regresó a ese lugar. Pero no fue porque Pedro ya no existía. Fue porque la montaña no existía. Porque el lago no existía. Porque la cabaña no existía. Esto todo cambió cuando el monte St. Helens erupcionó. Pero fue Pedro el que sobrevivió. Fue Pedro el que sobrevivió. Dios nos dice: si tú crees en mí, si tú esperas en mí, yo moveré montañas alrededor de tu vida. Y David dijo lo siguiente en respuesta: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces hoy, agosto 2 del año 2020, Park Cities, en español, nosotros esperamos en el Señor. ¿Podrías esperar en el Señor? Quizá tú estás esperando en el Señor, pero Dios te está esperando a ti. Dios te está esperando con sus brazos y sus manos abiertas. Te está esperando a ti. ¿Podrías esperar en el Señor? Probablemente Dios te está esperando para que hagas una decisión hoy. ¿Podrías venir a Él? ¿Podrías recibir el regalo de la espera? ¿El regalo de Jesús? Vengamos a Cristo Jesús. Él es nuestro mayor regalo. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso, majestuoso. Señor, hemos alabado, hemos bendecido tu nombre, hemos orado juntos, hemos escuchado tu palabra.
Y nos has recordado el día de hoy que lo que tú haces mientras esperamos es tan importante como aquello por lo cual estamos esperando. Señor, te queremos escuchar, te queremos ver, aún mientras esperamos a que todo cambie, a que tengamos una nueva normatividad. Señor, esperamos y confiamos en ti. Nos arrepentimos de todo nuestro corazón y te decimos, Señor, esperamos en ti. Esperamos en tu gracia, en tu favor, en tu fidelidad, en tu amor para con cada uno de nosotros. Señor, tú conoces a aquellos que nos están viendo en esta oportunidad. Tú conoces sus vidas físicas, su vida espiritual y emocional. Señor, tú conoces su necesidad más íntima. Y yo oro por ellos. Yo oro para que tú suplas sus necesidades. Y mientras ellos, mientras nosotros esperamos en ti, sabemos que tú estás obrando porque tú nunca dejas de obrar. Tú nunca nos desamparas. Tú nunca nos abandonas. Te damos gracias, Señor, por tu amor inagotable. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque esperamos en ti, Señor, confiantes y expectantes y anhelantes del día que vengas por nosotros. Pero mientras vienes por nosotros, Señor, háyanos fieles. Mientras vienes por nosotros, Señor, te esperamos trabajando, anhelantes y confiantes, sabiendo, oh Dios, que tú estás obrando en nosotros tu perfecta y soberana voluntad. Y pedimos, oh Dios, que todo lo que hagamos de palabra o de hecho en esta semana, mientras esperamos en muchas respuestas que no tenemos, podamos escuchar tu voz. Y te damos gracias en anticipación por lo que haces y por lo que harás en nuestras vidas. Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.